Hola amigos de, de GES te TV, TV Aprendiendo. Estamos en el programa Cultura de Paz, un estilo de vida. Soy Oscar Ortiz y el día de hoy tenemos de invitados a Israel de la secundaria técnica número 6 y a nuestra invitada Laura Wiener Orbañanos. Ella es psicoterapeuta eh, que tiene estudios de posgrado enfocados a la familia. Tienes una maestría en, en, este, en ciencias de la familia, además de tu formación como logoterapeuta. Uh -huh. y, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Se acuerdan que en algunos de los programas hablamos de los riesgos de las redes sociales, de todo aquello que debemos de tener cuidado de, lo, de las redes sociales? Pero hoy Laura nos va a hablar junto con Israel de, de todos los valores de las redes sociales, todo lo positivo que tienen las redes sociales. Laura, ¿cómo estás? Oscar, muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias Israel, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Buenos días. Pues, ¿qué me podrías decir, Israel, Laura, tú como experta en, en psicoterapia y tú como usuario de las redes sociales, de los valores, de qué positivo tienen las redes sociales? Bueno, en positivo tiende a tener menos cosas que lo negativo. Básicamente son, a veces, las cosas positivas llegan a... En, ¿Qué podemos buscar? Un, un, un ejemplo, podemos buscar alguna persona que se extravió por medio de lo que sería policía cibernética. Podemos buscar resultados que a lo mejor en los libros o enciclopedias no hallamos. Y también como para interactuar con otras personas que nosotros mismos conozcamos, para también no caer en riesgos. Ah, entonces, lo que entiendo es que sí tienen muchas cosas positivas, como eh, ayudas sociales, conocimientos, investigación, y cómo contactarte con tus amigos teniendo cuidado. ¿Es así, Rael? Sí, así es, perfectamente. Oh, qué bueno, fíjate cómo desde, desde ustedes los jóvenes están haciendo, están viendo que las redes sociales pueden tener cosas positivas. Laura, tú como experta en, en, en la atención a, a jóvenes, a las familias y en estas eh, cosas de las redes sociales, ¿qué nos puedes decir al respecto? A mí me gustaría empezar diciendo, o sea, que bueno que le veas las cosas positivas. ¿Qué pasa cuando la gente te habla mal de las redes sociales? Pues yo respeto sus ideas. Uh -huh. La verdad somos diferentes personas, diferentes cabezas, diferentes mundos. Uh -huh. Pero yo les, les trato de explicar por qué a veces es, ellos ven malas cosas. Uh -huh. Porque a lo mejor las usan mal. Exacto. Eso es a lo que ti te, te lleva cuando te dicen eso. Exactamente. Pensar que las usan mal. Uh -huh. eh, para mí estoy este muy de acuerdo contigo y ese es el tema que yo manejo mucho el hablar un poquito de la bondad de las redes sociales como bien dices tú ahorita eh, si las usamos bien si aprendemos que es una herramienta maravillosa de comunicación de interacción de relaciones humanas aunque pareciera que no tenemos contacto con la persona de todos modos nos estamos comunicando es una forma de comunicación y a mí se me hace que tiene muchas bondades no yo creo que para como herramienta de aprendizaje tiene muchísimo valor porque puedes consultar todo tipo de información en un momento no no necesitas tener que ir una a una biblioteca a una librería a comprar un libro puedes bajarlo no puedes descargar eh, programas puedes, tiene muchísimas bondades tú las utilizas así sí yo yo este yo a veces cuando me dejan investigaciones de la escuela voy si no encuentro en mi libro que en el que es lo que más me enfoco Busco ya la tecnología y sí llego a encontrar resultados a veces que, que ni siquiera me imagino encontrar, la verdad. Luego son resultados así de, así de, uy, de años, pero son, son resultados que comúnmente ahora ya casi no se usan. Entonces, ¿te, te da innovación también la uh -huh. herramienta del face, de face o de o la web? Sí, tanto Facebook como Google, muchos otros llegan a dar a veces cierta información que a lo mejor o no la escuchamos o no no lo no, haces por diferentes cosas, no nos las dicen. Entonces, básicamente es una herramienta como para adaptar un poco más, para hacer más, este, más, ¿cómo lo podría decir? Eh, más enfocado el tema. Ok, tienes otras opciones. Uh -huh. A ver, y, y yo, yo escucho cuando dice Israel cosas que no nos dicen. Uh -huh. eh, ¿Qué, qué, ¿Qué pasará con esto, Laura, de, de que luego no se les dicen ciertas cosas y, y ellos se encuentran eh, en, en, en toda esta, no, no redes sociales, sino en toda la información que se encuentra en el Internet? ¿Qué, qué, sucede, qué, ¿Qué sucederá con los jóvenes en esto de que hoy encuentran cosas que los adultos no quisieron decírselos o... Muchas veces eh, se les dice incompleta. ¿Qué, ¿Qué nos podrías decir al respecto? A mí me parece que llegó el momento en que tenemos que quitarnos muchos tabús de qué les decimos o qué no les decimos a la juventud, ¿no? Porque ya lo tienen al alcance de su mano. Antes estaba un poquito más escondido porque necesitaban otros medios para llegar a este tipo de información. Sin embargo, es real. Y mientras más rápido lo expliquemos, mientras más rápido se clarifique en esos contextos en los que se puedan involucrar y les llamen la atención cosas que no conocen. Normalmente las cosas que no conocemos nos llaman la atención y es donde nos estacionamos horas y empiezas a navegar en la red, ¿no? Cuando hay algo que te llamó la atención y te metes y te metes y te metes y te lleva y obvio, vas a encontrarte con un mundo muy amplio de cosas nuevas para ti. Necesitamos estar nosotros como adultos, como profesores docentes, como padres de familia, enfocados en estar pendientes cuando nos mencionan algo, cuando algo les está cuestionando, cuando están teniendo algún tipo de interés. De poder platicar abiertamente con ellos, de acercarnos y decirle: ¿Qué es lo que te interesa de este tema? ¿Te puedo ayudar? ¿Quieres alguna explicación mía, aparte de lo que ya leíste? Porque muchas veces lo que leen el, no está en el mismo contexto de lo que ellos están buscando y lo pueden malinterpretar. Sí, fíjate, eh, dice, nos dice nuestra invitada Laura eh, Biner: genera el interés, genera la curiosidad del, del que lo está usando, pero. Cuando no sabes algo, no siempre genera el interés. Muchas veces genera el miedo, que es lo que le sucede luego a los adultos, ¿no? Te tenemos miedo de que sepan algo que nosotros nos causa, este, pues nuestra, nuestra historia, nuestra his miedo, no mucha angustia, que ellos sepan algo que para nosotros fue tabú, pero que hoy en la actualidad muchas cosas de esas ya no son tabú y si tenemos miedo. ¿Es, ¿Es así, Laura? Es así porque los, la gen, el usuario nuevo, cuando encuentra algo diferente, algo novedoso, despierta una curiosidad. El que ya cono, nosotros que ya conocemos, el que ya tiene una experiencia, pues entonces le encuentra los pros y los contras. no Entonces, por eso hay que estar muy pendientes, porque ya conocemos en donde, hacia dónde se pueden ir. Si estamos pendientes y hablamos claro, para que con ellos para que puedan entender que si van a encontrar un lado oscuro, que si van a encontrar una información que no es la correcta, que no hay mucha veracidad, que se vayan a la fuente, que busquen realmente de dónde viene esta información, les vamos a ayudar a que aparte sea productiva, provechosa, eficiente sus búsquedas y que no nada más se vayan perdiendo en contextos que no a lo mejor no son ni veras o sea no tienen la verdad y están llenos de cosas ocultas que los quieren llevar a otros caminos a otras a otras búsquedas no entonces hay que estar mucho en contacto con ellos y estar pendientes de lo que están escuchando de lo que están viendo y de lo que necesitan buscar y esto es los adultos no los adultos esta recomendación que tú haces es como nosotros podamos abrir nuestra visión acerca de lo que están eh, buscando, encontrando en las redes nuestros eh, jóvenes, los niños, niñas y adolescentes. Y yo cuando digo nuestros es porque siempre eh, gener o generalmente digo que la responsabilidad de una buena educación, de una buena formación y de muchas conductas que tienen los jóvenes es responsabilidad de nosotros los adultos. Entonces, pues es hacer que todos los adolescentes somos responsables, entonces son nuestra responsabilidad, ¿no? Y esto que, que, que dice Laura es cierto, hay que, hay que tener cuidado, pero esto es en, en relación a los papás, ¿qué sentirá? Y a ver si, si me permites, Laura, le voy a preguntar a Israel, ¿qué, qué siente él cuando es confrontado por, por la realidad que encuentra ahí, o por lo que encuentra en, en Internet? Y, que es distinto a lo que los papás dicen o te habían dicho? Ah, bueno, es que también entra ahí el tipo de, de, el tipo de pensamiento, porque a lo mejor yo puedo pensar que ellos me lo están ocultando por algo, ¿no? para algo. Sea bueno, también puede ser malo. Pero yo cuando lo encuentro y tengo esa curiosidad por preguntarles, les, les digo, ¿no? ¿Por, ¿Por qué nunca me dijiste o por qué, por qué me lo ocultabas? No es este decirlo, a, a atacar de, oye, ¿por qué nunca me dijiste? sino es preguntar para saber por qué no me lo dijo. Porque hay muchos, muchos pros y contras de, de, de tal vez decirme esa verdad. O sea, tú, tú por lo que estoy viendo comprendes que, que ellos pudo haber sido por algo positivo que no te habían dicho eso. Y cuando es contradictorio lo que estás viendo, o sea, no te lo habían dicho cierto, pero, pero que, que lo que estás viendo ellos no están de acuerdo con lo que dice o con lo que estás buscando, ¿qué pasa? no sé como que entraríamos un poco en como en una discusión pero eh, básicamente en la en la familia siempre siempre ha habido ese bueno en mi familia ha habido el valor del respeto de, del hijo al, al padre en este caso a la madre así que básicamente yo no yo no puedo pelear con mamá porque ella tiene más experiencia que yo no es no es porque lo leí en cierto en cierta página Va a ser así lo que yo diga, ¿no? A lo mejor esa página me dice una pequeña cosa y mamá me puede decir esa cosa y más que a lo mejor no, no encontré ahí o que no he encontrado. Muy bien, me parece como estos valores que, que, que de los que estás hablando, familiares, eh, son importantes porque lo comentabas hace rato, ¿no, Laura? Que, que eh, nosotros encontramos cosas en Internet y le vemos cosas negativas. Pero lo negativo no está en Internet, lo negativo es cómo nosotros utilizamos estas redes sociales. ¿Es así como yo entendí, Laura? Sí, para mí es súper importante puntualizar esto que acabas de decir. Los valores se encuentran en las personas, ¿no? Esto que hablas sí. de respetar a tu, la, la forma que tiene tu mamá de decirte las cosas es muy importante. Porque o sea, también se habla de tradición, ¿no? Eh, las redes sociales no, per se, no son un medio nocivo. No, es, no son malos, ¿no? es un medio, es una herramienta, nada más. Nosotros somos los que le imprimimos el cómo actuamos y cómo nos, nos, nos lo que nos dan, qué queremos hacer con ellos. Nosotros somos los que a veces nos equivocamos en cómo utilizarlo. A mí esto me genera un poquito de, de, de ganas de ver esto que me dices, porque sí, de que respetas el punto de vista de tu mamá, porque a veces lo que lees es solo una visión, no, solo tiene una postura y no la completa. Sin embargo, muchas veces sí nos encontramos con cosas que nos llaman la atención, que no nos ha platicado nadie, como dice bien Oscar, que mis papás tampoco saben, ¿no? Como a lo mejor un tema de, de red social, ¿no? De, claro. de cómo se baja un video, y a lo mejor, o cómo puedes descargar una aplicación en un teléfono, ¿no? Que puedes empezarlo a, a consultar en la red y que le preguntas a tu mamá y dice: Pues yo no sé. ¿No? Y se te haría falta de respeto decirle pues yo ya encontré el cómo, te lo platico cómo es. No, para ella sería algo nuevo, algo algo provechoso también uh -huh. para, para básicamente los dos y la familia, uh -huh. porque eso de, de descargar un ejemplo una película, a lo mejor ella me dice, "Oye, ¿sabes qué? Descárgame esta película para verla mientras cómo, ¿no? Uh -huh. Y eso hace que sí, como dice usted que el internet es una herramienta. Pero es una herramienta difícil de entender. ¿Por qué? Porque no tiene un, un, un instructivo. Uh -huh. No viene con un guión paso por paso de cómo utilizar. Uh -huh. A eso, a eso es lo que a lo, a eso es lo que yo creo que ustedes van también, ¿no? Uh -huh. que básicamente es respetar el tipo de tipo de, de cómo ve cada persona el, el, el uso del internet. Okay. Y sin embargo, fíjate, ahorita que dices cómo cada quien puede usarla de diferente forma, la interac esta interacción como ejemplo que te puse nos lleva a retroalimentarnos, papás e hijos, a tener una nueva forma de comunicación en la cual yo sí puedo enseñarte algo nuevo sin faltarte al respeto y tú puedes recibirlo de mí, ¿no? En esta forma de estarnos alimentando uno al otro, de ir conociendo un nuevo mundo juntos. Sí, que, que yo lo he escuchado de Laura. Que, que comenta que la red social muchas veces sirve para integrar a la familia. Como las redes sociales, el Internet, todo, toda la tecnología, no la veamos como algo que puede desintegrar, sino que veamos las posibilidades. Que, esta, que las redes sociales sirvan para integrar a la familia, no para desintegrarle. Yo lo he escuchado de Laura, y me parece eh, una aportación este, pues muy buena, que luego. Eh, no, no nos damos cuenta que la red social puede integrar a la familia. ¿Qué más podrías decirnos acerca de este concepto que tienes, Laura? A mí me parece, no sé cómo lo escuchas también, que se vuelve una herramienta en la cual podemos exponenciar nuestra creatividad. ¿Por qué? Porque desde la forma en cómo escribimos un tweet o subimos algo de comentario, un comentario en, al amigo, ¿no? desde cómo creamos un meme, todo eso fomenta nuestra creatividad. Entonces, se va haciendo un mundo libre en donde no es como que te lo dejaron en el colegio, crea algo. No es una tarea, sino es mi forma. Me vuelvo espontáneo, me vienen ideas, busco información de cómo se hacen. Entonces se va haciendo una herramienta también educativa claro. en esta área de la creatividad, de la expresión de mis ideas. ¿Te parece así? Sí, sí me parece así porque llega un momento que a lo mejor se nos ocurre por el fútbol, supongamos, uh -huh. mundial. Hacer memes uh -huh. es una creatividad hacer un meme, pero también la creatividad llega hasta cierto punto uh -huh. para, por ejemplo, si estamos usando a una persona como referencia, no dañar la integridad física o emocional en este caso de esa persona, uh -huh. que no podamos dañarla, porque eso ya sería como usar la herramienta al contrario de lo que nosotros queremos buscar. Uh -huh. Eso es lo que y yo... tú crees que esto que acabas de decir, que es súper importante, de, de tener cuidado de cómo la podemos utilizar para bien o para mal, ¿de quién dependa? ¿De la red social o de uno mismo? De uno mismo. Uh -huh. Básicamente es de uno mismo porque es la forma de pensar de cada uno. Uh -huh. Entonces, muchas veces cuando tú ves un meme que está hecho enfocado a lo mejor a lastimar a alguien o a decir algo no grato o a, a crear violencia, ¿cómo te sientes? ¿Cómo piensas? Sí, pienso varias cosas. Me. Primero me viene a la mente, si yo sé del tema, uh -huh. qué es lo que está pasando. A lo mejor esa persona aquí solo me meme nada más lo hizo porque vio el tema a las dos y se le hizo algo gracioso. Uh -huh. Pero si son temas delicados, no, yo no, yo no encontraría lo gracioso. Uh -huh. Yo al contrario diría, ¿por qué no poner un poco de atención en estas personas que suben así tales cosas? Uh -huh. Para también ya sea como, en este caso Facebook, les manda un mensaje de ¿Sabes que Con cuidado lo que hablas, pues son temas delicados. Uh -huh. Eso es algo que yo, yo lo veo así. Escucho como que te lleva a la reflexión, a esta reflexión de <laughs> claro. poder identificar lo que está bien y lo que está mal. Claro, ¿No? pero pero fíjate, yo, yo lo que estoy escuchando, que estos valores ya los tiene Israel, ¿Sí? no es algo que, que adquirió aquí en la red social, no, él, él ya tiene unos valores, él ya tiene una formación, y esto no es de gratis, esto la familia influyó sus... Sus referentes, eh, eh, que fueron los maestros después de los padres de familia, lo, lo educaron con estos valores. O sea, cómo él hoy diferencia lo que es adecuado y no es adecuado en una red social. Dices de los memes, ¿no? Uh -huh. Como pues, esta persona que pone memes que son misóginos o que descalifican al diferente, él seguro, te, lo, te los puedo casi firmar, que en su vida cotidiana está descalificando a los demás. O sea, no es algo solo que lo hagan las redes sociales. Entonces, vean cómo lo que hoy nos ha hecho reflexionar eh, eh, Laura es las redes sociales Israel, o bueno, los dos, pero el tema lo traía Laura, que, no, que, que yo le he escuchado hablar de estos temas de las redes sociales, como, <coughs> cómo tiene valores las redes sociales, tiene un valor eh, intrínseco ahí que, que, que podemos aprovechar. Eh, no le veamos. Como si, como si esta, la red social fuera mala, ¿no? Sino es cómo las utilizamos. Laura, en esto de, de, de los valores, ¿qué nos podrías decir como un valor agregado positivo a la, a la red social? A ver, para cerrar lo que me lo que estábamos diciendo, de cómo esta, esta oportunidad de, de poder apoyarte en tus valores para poder discernir entre. Si está bien o está mal ese meme, eso es de lo que se trata la red social, ¿no? De poder entender. Tú te creaste un juicio a partir de ese meme, de decir, pues la persona que lo hizo a lo mejor es misógino, a lo mejor es tal, tal, tal. Entonces sí dejamos plasmado, ¿te fijas?, quiénes somos en la red social, ¿no? Aunque pareciera que anónimamente estamos escondidos atrás porque no nos vemos y entonces puedo, puedo comentar o puedo subir lo que yo quiera, pero no, realmente estamos dejando. Plasmado ahí una imagen de nosotros. Entonces, algo que yo les invitaría a pensar y a darse cuenta, a revisar, es qué imagen quieren estar dando ustedes mismos de quién son. No, porque muchas veces escribimos cosas y de China, ahora qué hice, ¿no? Me equivoqué, yo no quería escribir eso, te sientes mal contigo mismo, se proyecta a un nivel, se exponencia mundialmente y tu imagen se quedó en un simple comentario, en una simple fotografía o en un meme. ¿No? Las redes sociales aparte tienen esta, esta capacidad de hacernos reflexionar, podemos eh, tener creatividad, nos, nos educan, nos ayudan a, a buscar información, nos, dan nos abren posibilidades, se vuelve una plataforma que nos enriquece como personas en el sentido de que puedo conocer quién soy yo, qué estoy buscando. Me hago yo mismo una autocrítica porque te pones a ver, ¿no? Yo abro mi Facebook y me doy cuenta que tengo preferencia por los deportes y entonces tengo una cantidad de páginas de deportes. Entonces me voy dando cuenta quién soy, ¿no? De qué me está gustando, qué tipo de música. Te abre posibilidades las redes sociales también para conocer cosas que no sabías, ¿no? Sí. Nunca te ha pasado que vas escaneando tu perfil uh -huh. y vas pasando y vas pasando y dices, ¡ay! Y te quedas en algo que ni tú sabías que te interesaba. Exactamente, como... Luego hay veces en las... En las que cuando uno revisa el Facebook sí como dice usted en este caso es este no solamente le salen las cosas sugeren, las, las sugerencias no sino que también le salen otras cosas que uno dice ah ni sabía que existía esto por ejemplo yo una posibilidad nueva que se abrió con esto del internet es, son los cursos a distancia mm -hmm. curso de inglés curso de matemáticas curso de, de lo que ustedes gusten se han abierto esas posibilidades. Pero también, no solamente son posibilidades, sino también unas. unas contrarias. que son los pagos en línea? Información en línea a páginas que a lo mejor uno no conoce. Pero también ya 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 depende de cada quien. Si yo sé que, en este caso, las páginas de, de compra en línea a lo mejor no son tan seguras al 100% como comprar en físico yo ya sé a lo que me estoy arriesgando. Entonces, si yo quiero hacerlo, si yo quiero pagar en línea, yo ya vi que me estoy, que, a qué me estoy arriesgando. Uh -huh. Si yo lo hago es porque a lo mejor yo estoy consciente de lo que voy a hacer. No es, son cosas de las que voy a arrepentir a los dos, tres días, un mes, un año. Son cosas del momento, básicamente. Claro. Y fíjate, es lo que nos comenta Israel, los beneficios que pueden tener el Internet, esta forma... De, de vida actual en donde la tecnología nos alcanzó y muchas veces eh, esa es la angustia que nos da este Israel y, y Laura, que, que los adultos no alcanzamos a comprender todos estos cambios tecnológicos que nos alcanzaron y que nosotros no tenemos la capacidad para eh, comprenderlos. Pero fíjate Laura, a mí me, me, con todo esto que estoy escuchando, la importancia de, de, de la vinculación familia-escuela. Uh -huh. eh, Tal vez los que nos están escuchando, viendo y escuchando, van a decir: A ver, ya, Oscar ya se saltó ahí de, de, de las redes sociales a vinculación familia-escuela, eso. Pero no, yo, yo te quiero comentar que, que en otros programas hemos invitado a alumnos de las escuelas secundarias técnicas y la visión que ellos tienen es mucho de, de la tradición familiar, de las creencias, de la educación eh, que se ha dado en la familia, del respeto, de la responsabilidad de sus actos, y me parece que eso es. Eh, algo de un mo modelo educativo que, que, que debemos de seguir, como la, los padres de familia que, que están con, en estas escuelas, de alguna manera sí se vinculan y hay una buena relación entre docentes y padres de familia y por lo tanto esta visión integral de los jóvenes que tienen de, de que... Todo se puede mejorar con la familia, del respeto, de los valores. Es muy importante. Y hoy que tú estás con nosotros, nos dices, bueno, esto que estos jóvenes tienen todavía se puede mejorar con las redes sociales. Y me impresionó esto que, que no sé si le quisieras decir a, a nuestros televidentes, que, que, que dices cómo puedes integrar a la familia a través, por ejemplo, del Face, ¿cómo puedes conocer? ¿Nos podrías decir eso? Claro, yo esto que escucho es, es, es lo que me, me emociona, porque se puede interactuar, se puede hacer una herramienta, tanto de familia, junto con los profesores, donde estás estudiando, porque ya, se, ya hay tantas cosas, hay tanta forma de crear, que tú puedes crear un, 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 este, una plataforma en donde estés interactuando profesores familia, alumnos y todos juntos estén creando y revisando lo que necesitan del tema que estén tratando. Otra cosa que yo veo que pueda, que enlaza a las familias mucho pasa que, yo no sé, pero a mí yo me me, me recuerdo un poquito este ejemplo de cuando estuvieron los videos de Despacito, esta canción, ¿no? Todo el mundo ponía un video de Despacito y la pusieron en todos los formatos y de todas las formas. Entonces tú podías darle like al que puso tu hijo que era diferente al tuyo, ¿no? En tu en tu Facebook, entonces ir conociendo a lo mejor diferentes opiniones que no son iguales que la mía de mis hijos, ¿no? Yo cuando mis hijos son un poco más grandes, pero cuando los tengo de amigos en Facebook me da la capacidad de conocer otra forma diferente de ellos, conocer cosas que les interesan que a lo mejor no me lo platican en el día a día, ¿no? A lo mejor yo no sé si tiene un interés político y entonces veo que te empiezan a haga comentar en páginas acerca de eso, a lo mejor tienen un interés artístico, a lo mejor están viendo nada más cosas chistosas que les llama la atención y eso me da a mí una apertura para conocer de otra forma diferente a mis hijos. Eso es también una interacción, porque tú también a lo mejor si ves la página de, un, de tu papá o de tu mamá o de alguien adulto, ¿no? conoces otra faceta de ellos que no es nada más la de tu formador, de la persona. ¿No? empiezas a ver que pues a mi papá también le gusta esto, pues igual que a mí y es una forma de identificación sí. de darnos cuenta que sí somos parecidos o que las diferencias también nos acercan uh -huh. ¿no? que me atrae tu diferente lo que tú estás viendo y a ver papá cómo es eso que tú viste en Face ¿no? o cómo es eso que tú bajaste esa aplicación, qué es y entonces nos empezamos a comunicar en esto nuevo en esto que es nuevo tanto para ellos como para nosotros, para ellos es más fácil por su edad y porque tienen la tecnología al día al día uh -huh. ¿No? Pero entonces vamos a dejarnos permear por este mundo que nosotros lo llenamos de valores. Él no nos da el valor. Nosotros aplicamos nuestros valores en el mundo de la web. Vean qué importante, qué importante este comentario de Laura que nos dice: nosotros le damos el valor y el valor que queremos, sea positivo, sea negativo, el, nosotros se lo damos, no las redes o, o la web nos da el valor a nosotros como personas. El valor de la persona, los valores que tenemos con los que vivimos, es lo que le da un valor positivo o negativo a la web. Es, es algo importante, porque muchas veces yo, yo he escuchado a jóvenes que ellos sienten que valen en función de todo lo que ponen en, su, en sus redes sociales que ponen que estoy comiendo aquí, que estoy besándome con fulanito, que estoy en un viaje. Que... O sea, ellos sienten valer a través de la red social y no yo le doy un valor a la red social. ¿Qué, qué, qué cambio de visión en esto que nos comentas, Laura? ¿Y, y qué otros eh, valores positivos tú, tú nos puedes comentar que ves en las redes sociales? Además de lo que ya nos comentó Israel. También se me hace que también la red nos ayuda a empatizar. Mucho. Porque cuando tú ves a alguien que sube un... Post, un, un algo en el cual necesita ayuda, como decías tú, para localizar a una persona, te pones en los zapatos y dices, pues lo voy a compartir, ¿no? También genera esta parte de una conciencia social. Nos puede ayudar muchísimo. Eh, hay una historia de una persona que estaba haciendo, eh, se fue a un año a, a África y, y conoció un lugar en donde estaban muy necesitados de ciertos cosas y ella lo empezó a poner en su Facebook como lo que le estaba pasando a ella, ¿no? Decía, es que yo me siento así porque esta gente no tiene, porque les faltan vacunas, porque le alimento y en todo. Entonces, la gente le empezó a contactar, a leer sus historias. Nada más ella ponía lo que le pasaba. Y empezaron a contactarla al grado que se volvió una fundación, una fundación en donde todo el mundo quería ayudar y no nada más económicamente. Gente que quería ir y saber qué hacer. Entonces, también se vuelve un medio en donde te Da eh, oportunidad de realizarte en áreas que a lo mejor no conocías. Fíjate qué increíble que a partir de eso dijeras: Pues yo me quiero ir a África a ayudar. No conocía ese aspecto mío, pero a partir de leer esta historia me lleva a tocar lugares en los que yo no sé qué me está pasando. Se mueve, me muevo y entonces quiero ir a ayudar. ¿no? Y no nada más estos este, challenges de de la cubeta, de hacerte estos chistes de no, si no haces tantas cosas, pues te toca el cubetazo de agua fría, sino también si haces tantas cosas, puedes ir y ayudar a los demás, ¿no? Tiene esta doble este, plataforma de poder también, aparte de ser educativa, aparte de relacionarnos con la gente, es una herramienta fuertísima de comunicación, que nos ayude a hacer labor social, cosas que traes en tu alma, que quieras darle al mundo. Es una plataforma importante para eso. Hemos dejado de ver eso porque creemos que la red social... Es un medio malo. Claro. Oigan, y, y yo me, me estaba pensando, ¿cómo diferenciar eh, invertir mi tiempo en la web o estar perdiendo el tiempo en la web? Invertir el tiempo sería usarlo en búsquedas, básicamente. Buscar temas que a uno le llame la curiosidad saber. A lo mejor uno va, va en el metro y dice se encuentra con algún anuncio sobre la galaxia, un ejemplo, y esa persona no conoce completamente la galaxia, el tema de sobre la galaxia, el sistema solar. Si él tiene en su mente la la el pensamiento de invertir y no desperdiciar, va a llegar a su casa, va a investigar el tema, conforme va leyendo a lo mejor va haciendo apuntes, pero si en este caso hay otra persona que también se en del mismo anuncio en el metro, pero llega a su casa desperdiciando el tiempo, nada más va a andar publicando memes o compartiendo memes. En este caso, en, en videos de risa, cosas así. Porque invertir el tiempo sería en algo bueno, ¿no? algo provechoso. Pero en este caso, el compartir memes, videos de risa, todo eso, no son temas como que tan provechosos. Terminaría siendo una pérdida de tiempo. Ok. Lo que escucho es que, sí, para, para Israel se vuelve un, un medio en donde puedas invertir tu tiempo para conocer más, ¿no? Y vas explorando, que eso es maravilloso de la red social. O sea, tú puedes, a mí me encanta porque yo no sé, pero antes que los chavos estuvieran leyendo, ¿no? Era como una tarea difícil para los profesores, ¿no? Tenías, te dejaban los libros en, de literatura, de historia, eh, en secundaria y en prepa, y te costaba trabajo que leyeran. ¿no? Pero ahora todos ya están leyendo sí. y eso es súper bueno que estén leyendo aunque sea que estén leyendo, perdón, pero aunque sea que estén leyendo este, chistes, ¿no? O cosas de humor. Pero esto, esto, esto les lleva, esto me llama la atención. Estoy escaneando y de repente les sale algo, me llama la atención y entonces siguen buscando y siguen buscando y siguen buscando. Y esto es un proceso de aprendizaje crítico. ¿no? Del pensamiento crítico, el estar buscando, el poder hacer una reflexión: esto me gusta, esto no, este lo elimino, este lo paso, con este me quedo, esto no sabía que existía. Entonces, los vuelve, les, les exponencia esta curiosidad que sí los lleva a estar buscando. Bueno, claro que se van a topar con muchas cosas malas, claro que nos va a decir, tin, 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 esto se me late, o sea, me quiero meter ahí, quiero ver qué es esto, pero ahí sí ya depende de ustedes, ahí sí ya depende de qué. Qué tanto te sientas tú mal con que estés haciendo cosas malas, ¿no? Esto tienes tú que darte cuenta. Entonces, te ayuda mucho al pensamiento crítico, les ayuda mucho a los chavos estar, en todo, aunque pareciera que no. Están en un tiempo bastante largo en internet porque están busque y busque y busque, pero están piense y piense y piense y están discriminando cosas constantemente. Entonces, ellos están en un constante pensamiento crítico, lo cual por eso viven en un mundo así, porque ya traen todo el tiempo la idea, la idea, la idea y generan y generan y generan y generan. ¿no? Claro. Entonces, como cómo Laura dice, bueno, aquí no tan solo desarrollamos o se va desarrollando la el gusto por estar leyendo, de, de poner atención en algo, sino también estar haciendo un pensamiento crítico, o sea, estar desarrollando el pensamiento crítico, aunque yo les soy honesto, me, me gusta más leer en el, en el libro, en el texto, en donde yo pueda marcar y me siento más cómodo en, en, este, en lo impreso que en lo en lo electrónico, pero definitivamente no todo lo encuentras en, impreso y tienes que recurrir a, a los medios electrónicos que, que bien dices este, Israel es una herramienta maravillosa para la investigación hoy no tenemos que desplazarnos a ningún lado y poder tener acceso a mucha información y uno lo va eh, diferenciando uh -huh. y esto no es no es no es lo mejor y ya y, y no hablo de, de valor de, de este moral de si es bueno o malo, no, no, es esta información no, ya sí, está bien, ¿no? sí. muy antigua o está muy corta o está muy tendenciosa y solo, solo vamos eligiendo lo que más, lo que más nos funciona para el objetivo que tenemos, ¿no? Uh -huh. Y que en este caso, reitero, lo que he escuchado de ustedes es nosotros le damos el valor a esa información, a esa herramienta, no a esa herramienta nos da valor a nosotros. Oigan, pues, ¿qué creen? que el tiempo se nos está acabando y como como en todos los medios de, de comunicación, el tiempo pues, es el que nos limita muchas veces para poder seguir eh, estando en comunicación con, con los que están del otro lado. Laura, primero Israel, ¿qué nos quisieras decir para cerrar? ¿Qué comentario final nos quisieras? Pues que lo tam, también no son solo como de investigación, sino también podemos agregar, bus, buscar. Qué podemos agregar que a lo mejor otro país no sepa sobre México. Sería intercambio de culturas. O sea aportar. Aportar muchas. muchas muchas cosas. Hay grandes cosas en nuestro país. que podríamos aportar? Muy bien, muy bien Israel. Te quisieras despedir de alguien, quisieras mandar algún saludo. Mm, bueno, aprovechando el tiempo, este, un saludo ahí a todos mis mis compañeros del salón y a mis maestros. Y, y, ¿y la bien? familia. Ah, bueno, sí, también a mi familia, a mi mamá, que, que yo creo que sin ella no estaría aquí parado. Ah, no, seguro que sin yo ella creo que no nadie estaría aquí parado. estaría <laughs> aquí parado sin una madre. Y un padre. Y un padre también, exactamente. Y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros, Rael, y, y, y aportar todo lo que nos aportaste. Laura, ¿qué nos quisieras decir para mensaje final? Pues yo lo que quisiera decir es que en las redes sociales la web ya es una realidad no nos tapemos los ojos, no queramos verlo todo, todo como malo solo porque es nuevo para nosotros, que no nos dé miedo, hay que investigar, hay que estar conscientes de que nos falta mucho, estamos aprendiendo, esto es nuevo para, para todos, y hay que ser conscientes de cómo utilizamos nuestros valores en las redes sociales, hay que danos cuenta de que nos pueden dar creatividad, nos fomentan un pensamiento crítico, empatía, una inteligencia emocional maravillosa nos ayuda a relacionarnos también, aunque pareciera que no. Yo los invito a que pongan un poquito de connotación buena y que le saquen provecho a este medio que se ha vuelto nuestro día a día y vivamos con él, no lo no lo rechacemos, vamos a sacarle el mejor provecho. Vamos a aportar, vamos a relacionarnos y vamos a aprender quiénes somos nosotros en las redes sociales. Muy bien. Fíjense cómo finalmente todo todo se va al desarrollo humano. O sea, dice Laura, vamos a ver quiénes somos nosotros en las redes sociales, pero para poder hacer eso primero tenemos que saber quiénes somos nosotros como personas. Jóvenes, las redes sociales son buenas, padres, maestros, o sea, todos los adultos, las redes sociales son buenas, hay que saberlas utilizar, pero no queramos que ellos nos eduquen. La educación está en la relación con padres e hijos y docentes. La interacción humana, esa... Es la que definitivamente nos va a ayudar o nos va a formar realmente, que es lo que somos, y que nosotros veamos como una herramienta la, las redes sociales, la web, no que la veamos como lo que nos va a servir para formarnos. No, nosotros lo utilicemos como una herramienta para poder aportar, para poder investigar, para poder formar nuestro pensamiento crítico, para realmente desarrollarnos mejor. Que la utilicemos como una herramienta. ¿Están de acuerdo? Sí. Se me quedó bien. Ok, entonces, bueno, pues nos despedimos. Estamos en Dejes TV, TV Aprendiendo. Y le agradecemos a todos los que hacen posible esta transmisión, especialmente al licenciado Manuel Salgado Cuevas, Director General de Educación Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Recuerden, cultura de paz, un estilo de vida. La cultura de paz la construimos entre todos. Hasta luego.